bienvenidos a una nueva reseña y esta vez nos toca hablar sobre Sinister 2, la secuela a aquella película que reseñé hace algunos días, protagonizada por Ethan Hawke. Esta vez el director ya no es más Scott Derrickson y entra un director bastante amateur llamado Ciaran Foy, que tiene en su haber una película llamada Citadel, bastante convincente, con una muy buena idea detrás, pero que al parecer entrar a la saga Sinister no le hizo demasiado bien. Si bien la película recaudó unos modestos 30 millones de dólares, superó casi por 10 veces su costo de producción, por lo que, si nos ponemos a pensar, fue todo un éxito. Es difícil pensar que una secuela de una película que ya era mala pueda ser buena. El principal error que comete este director es agarrar lo mismo de la primera parte y replicarlo. Básicamente estamos viendo una película igual, pero peor hecha que la primera. Es una secuela directa, por así decirlo. No aparecen los personajes principales, pero sí el policía que ayudaba al personaje de Ethan Hawke en la primera parte. De entrada se plantea, como dije hace un rato, las mismas cosas a nivel narrativo. Los videos, el demonio devorador de niños y toda esa historia que al menos en la primera parte quedaba llena de preguntas y bastante tirada de los pelos. Y en esta parte optan por responder algunas de esas preguntas y le dan un poco más de forma a toda esta leyenda, por así decirlo. La historia es demasiado, no compleja, sino rebuscada. Tiene varios elementos que intervienen al mismo tiempo y eso la hace un poco desordenada. Me refiero a que es rebuscada sin necesidad alguna. Por ejemplo, una madre aparentemente soltera con dos hijos, escapando de alguien que al principio no sabemos quién es, se esconden en una casa donde ocurrieron estos asesinatos, de los que se habló en la primera parte. Y si recuerdan lo que pasaba con las casas en las que pasaban cosas y se mudaba gente, bueno, el resto es uno más uno. El tema es que por un lado tenemos la casa, por otro lado una vieja iglesia que es donde la madre trabaja. Por otro lado tenemos el sótano, que es donde ocurren ciertas cosas bastante puntuales para la historia. Uno de los hijos comienza a ver cosas, después el otro. La madre empieza a percibir estas cosas. Y bueno, todas las reglas que se habían establecido en la primera parte se comienzan a disipar un poco con el paso de los minutos, sobre todo por querer darle más trasfondo a la historia del demonio Bugul, o como se pronuncia. Y como dije en un principio, al parecer es todo más de lo mismo. El nivel técnico de la cinta es correcto, como la entrega anterior, y lo flojo de la cinta también es casi igual a lo anterior. Se abusan de los jumpscares por momentos, acompañado de algún ruido fuerte, pero nuevamente son demasiado predecibles y con suerte no llegan a sobresaltar. Pero difícilmente nos asusten. El problema es que los sustos están hechos para la cámara y no para los protagonistas, y es una diferencia que hay que marcar. Es todo una cuestión de punto de vista. Si el monstruo, demonio, fantasma o lo que fuese nos asusta a nosotros, difícilmente asusta a las personas en escena, salvo que estemos viendo por los ojos de una forma subjetiva, cosa que no es este caso. Esta limitación es la que genera que en ningún momento podamos generar empatía con los personajes y que, como en la primera parte, no nos importe demasiado su destino. Quizás lo que a mí me parece como un error en estas dos películas es el manejo del suspenso, de la tensión y del terror propiamente dicho. No estamos frente a películas que intenten contarnos una historia donde los personajes la estén pasando mal y nosotros podamos ver eso, sino que es una historia que nos está mostrando escenas trilladas, pero bueno, aún así terroríficas, para que nosotros seamos el principal eje del susto y no los protagonistas o personajes de la película. Sin más que decir, terminamos por ahora con esta saga y para mí Sinister 2 tiene justamente un 2, es una película muy floja, es una película que sinceramente no trae nada nuevo, nada novedoso, nada destacable, ni nada que nos pueda llamar la atención como producto cinematográfico. Espero que les haya gustado la reseña, gracias por estar ahí, gracias por ver mis videos y nos vemos en la próxima.